Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo la hora que sea cuando estén viendo este podcast de Noticias Digital. Y bueno, pues esto es para ayudar, para apoyar a los damnificados del desastre Alex. La página de internet que ven aquí, que va a estar permanentemente, es todosxnl.org. Es una página en donde usted puede ver centros de acopio, números de cuenta para donaciones. Es importante que ayudemos a nuestros hermanos en Nuevo León, en Coahuila y en Tamaulipas. Es un desastre. De por sí el norte estaba que arde con la violencia, estaba ardiendo con la violencia. Ahora con el huracán, ahora con este desastre Alex, está devastado. Hay que ayudar, hay que ponernos las pilas. Somos nosotros los que vamos a poder ayudar y sacar adelante este país. Lo hemos dicho muchas veces, las autoridades valen madre en este sentido y somos nosotros los que podemos ayudar. Todosxnl.org, quien pueda donar, quien pueda llevar algo a los centros de acopio, bienvenido para pues nuestros hermanos allá en el norte del país. Un abrazo y solidaridad. Y bueno, pues precisamente les digo que los políticos no se ponen nunca de acuerdo en estas cosas porque ya empezaron a echarse la culpa. Dice Eugenio Hernández en Tamaulipas, el gobernador de Tamaulipas, que nadie le avisó que las presas estaban llenas. Entonces, como no le avisaron, pues no hicieron nada, ¿verdad? También había un conflicto por ahí porque no podían vaciar las presas debido a que hay un conflicto con campesinos y bueno, pues no se podían vaciar las presas, o le echan la culpa a los campesinos para decir que no se podía hacer. Lo cierto es que, bueno, pues se devastó Tamaulipas, se devastó Coahuila, se devastó Nuevo León y pues es muy fuerte. Hay 180 mil, escuche usted, 180 mil refugiados, 180 mil personas en el norte que en este momento no tienen un hogar, que no tienen casa, que tienen que estar refugiados en distintos albergues. Y Alex ha cobrado la vida aquí en México de 20 personas. Así de grave está la situación. Hay que poner las pilas, hay que ayudar. Todosxnl.org. Y bueno, pues ahí está. En nosotros está poder ayudar a esta situación tan grave que se está dando en el norte del país. En México, antes que ideologías políticas, antes que violencia, antes que cualquier cosa, está en nuestras manos demostrar que somos hermanos y que podemos echarnos la mano, como ya lo hemos hecho en algunas otras ocasiones. Hay que ayudar, en serio, hay que ayudar. Todosxnl.org es una iniciativa ciudadana. Aquí no tiene que ver Eugenio Hernández, no tiene que ver Medina, no tiene que ver tampoco Moreira, no tiene que ver ningún político, es una iniciativa ciudadana. Y como ciudadanos hay que sacar adelante esta mierda en donde estamos sumergidos, porque somos nosotros los que nos va a tocar limpiar no solo el desastre de Alex, que ya sucedió en Monterrey, sino todo lo que está pasando en este país. Todosxnl.org. Ayudar, vamos a ayudar. Nos vemos el lunes en otro editorial, en otra opinión de Noticias Digital. Ayudar.